sequía. Comenzamos viajando a Málaga para conocer un proyecto de economía circular que aprovecha los desechos del dragado del Guadalquivir, lodos que sirven para fabricar elementos cerámicos. Son ladrillos de barro de toda la vida, cocidos en un horno de leña tradicional. Material sostenible para construcción y revestimiento. La configuración de una baldosa de barro es per se prácticamente ecológica. Estamos hablando de tierra que se mezcla con agua, sale el barro y después lo hacemos la cocción en un horno. El horno se hace con biomasa, en este caso con leña de aguacate que lo estamos trabajando. Los alrededores del municipio de Vélez, Málaga, han sido territorio de tejares desde hace siglos. Normalmente los tejares se suelen asentar en zonas en donde hay una buena calidad de arcilla. Digamos que es el legado andalusí, toda la época musulmana, cuando en la zona de Vélez, Málaga, se empieza a trabajar todo lo que tiene que ver con ladrillería y teja. Sin embargo, con la crisis de la construcción en 2008, muchos tejares de la zona tuvieron que cerrar. Y otros, como este, se reinventaron para utilizar diseños y formatos nuevos. Pero el proceso continúa como hace siglos. La tierra viene de canteras vecinas, se mezcla con pizarra traída también de la vecindad y se le añade agua hasta tener la consistencia precisa. Todo el proceso de generación de los ladrillos es totalmente sostenible. Podemos intentar decir que consume bastante agua, pero aquí, justo en este tejar, tenemos sistemas de recirculación del agua, los cuales nos hacen intentar disminuir la huella hídrica al mínimo posible. Antonio, ¿está la puesta listo? Sí, yo creo que sí. Eso está perfecto, Antonio. Vale, pues voy a decírselo a los cortados, ya. Lo que controlamos con las pastas es la densidad. La densidad de la pasta tiene que ser adecuada, con una cantidad de agua óptima, para que facilite al cortador trabajar con la pasta, porque si está muy dura pueden tener problemas en las articulaciones, en las manos y todo, y aparte tampoco puede tener mucha agua porque tienes que controlar la contracción de las pastas. Con la densidad óptima, la pasta está lista para ser cortada. Es un oficio artesanal que requiere tiempo de aprendizaje y mucha práctica. Nosotros le decimos morde y le decimos lo que es gavera. Entonces, este es el morde y lo que es el rasero, que es lo que termina lo que es la perfección de la cara para que se quede fina. Para poder sacar las piezas con más comodidad, José echa un desmoldante líquido. Aunque el morde es de PVC, pero con todo y con eso se pega. Le echamos un poco y desmordan mejor los cantos y es mejor, si no se quedaría pegado y habría piezas que saldría bien y otras que no saldría. Siempre lo que yo hago es que saca el morde y lo saca y lo echa y lo saca, lo echa y lo saca. Entonces el morde siempre está mojado. Los ladrillos se secan al aire durante 2 o 3 semanas. Se han usado para construir desde que hay ciudades y su composición les da unas especiales características bioclimáticas. Gracias a su nivel de porosidad y a su capacidad de retención de humedad y a esa liberación de esa humedad evapotranspirativa, hace que los índices de confort climático de cualquier vivienda que esté conformada con revestimientos de barro sea muchísimo más agradable. En la empresa y en la universidad investigan estas propiedades. También tienen un proyecto de economía circular con el puerto de Sevilla para aprovechar los lodos procedentes de los dragados del Guadalquivir. Hemos sido capaces de demostrar de que se puede integrar este considerado residuo, que nosotros consideramos un recurso, lo podemos integrar en fórmulas cerámicas de diversas líneas de producto. Lo que hacemos con el ladrillo son baldosas artesanales de barro cocido, en donde integramos un porcentaje de lo que estamos hablando, que es la arcilla del Guadalquivir. Y después, también con un partner nuestro, en este caso la empresa es Terraversa, en Valencia, empezamos a vislumbrar la posibilidad de trabajarlo con lo que sería no tierra cocida, estaríamos hablando de tierra comprimida. Estos serían bloques de tierra comprimida. En el futuro, el proyecto contemplaría la apertura de otro tejar a pie del Guadalquivir para manufacturar los lodos sobre el terreno. La valorización y la utilización de la materia prima en el origen
es al final muchísimo más sostenible a la hora de fabricar elementos para construcción. Entonces se nos abre una oportunidad muy importante con los lodos de los dragados del Guadalquivir, ya que es una materia prima que hay en muchísima abundancia en la zona portuaria del Guadalquivir y que nosotros le podemos dar una valorización muy importante. Una vez secos, los ladrillos o baldosas de barro se colocan en el horno árabe, que funciona de la misma manera desde hace siglos. Controlamos temperatura, usamos anillos de control de cocción de horno, a veces también usamos los conos de control de cocción de las temperaturas y intentamos establecer un sistema de colocación según el formato y sobre todo establecer densidad de carga. El sistema funciona con leña, en este caso de aguacate, traída de la misma zona de Vélez, Málaga. Estamos aquí en un horno árabe bicameral, el cual funciona al 100% con biomasa, y estamos intentando que todos los procesos de cocción de la cerámica que se hacen en este tejar sean con biomasa local de kilómetro cero. La quema de biomasa, como todos sabemos, está en equilibrio porque emite CO2, pero ese CO2 ha sido captado anteriormente por la vegetación, la cual ha generado esa materia que nosotros ahora vamos a quemar. Una vez cocidos, los ladrillos pasan a la fase final, un sistema de vibrado que han inventado para conseguir un acabado más suave. Pasan un proceso de vibrado de las piezas, donde lo que hacemos es que matamos todos los cantos vivos que se quedan sin la baldosa y entonces se quedan unos cantos redondeados y le da ese aspecto de muchos años y de envejecido que tienen el encanto, ¿no?, de las piezas en sí. Pero siguen buscando mejoras en diseño y en sostenibilidad. Pedro trabaja en la empresa y también investiga en la universidad la recuperación de la arquitectura tradicional con barro para intentar cambiar la forma de construir ciudades. Estamos intentando que los edificios sean rápidos, baratos y que al final se apoyen en aire acondicionado o en bombas de calor. Esto al final estamos viendo que no es sostenible en el tiempo. Es por ello que tenemos que hacer un repaso en el tiempo y volver a arquitecturas vernáculas que sí sabemos que nos han servido bioclimáticamente y que no han necesitado de estos aparatos de aire acondicionado o de este gasto energético. Y para eso consideran que la cerámica cumple una función esencial. La conjunción del barro con agua y con vegetación al final nos va a llevar a unos altos grados de índice de confort climático y va a hacer que esos espacios sean muchísimo más habitables para el ser humano. Así, buscando la economía circular, la reutilización y la sostenibilidad, en esta empresa apuestan por materiales y procesos tradicionales.